Ministerio del Interior. Bueno, prácticamente nosotros ya empezamos el trabajo toda la semana, pero nos hemos constituido ya a partir del día viernes a las 8 de la mañana. Hoy estamos con un contingente de 500 hombres hasta las 12 de la noche, que entra ya el total. Le hemos reducido y vamos a entrar 2 de la mañana del día lunes, pero definitivamente no podemos. A las 00 horas está todo el dispositivo policial. El dispositivo son 3.500 hombres. Estamos haciendo este momento es llenando los bloques de acuerdo. Los primeros bloques prácticamente relativamente por el espacio que están ocupando, porque la gente viene a pernoctar, se les ve aparentemente ya completos, pero todavía hay espacio. El rato que la gente ya se pare, en las primeras horas, entonces seguiremos llenando los bloques. Tenemos previsto que van a llegar 1 millón de personas. Yo considero que un 30-40% estará a medianoche, y en ese orden progresivo, 6 de la mañana estaremos casi con un parque completo. Hemos hecho ya coordinaciones con la CTE, están cerradas todas las vías, incluso la vía que va entra el, su santidad el Papa, también ya lo hemos cerrado. ¿Se han registrado novedades? No, hasta el momento, en buena hora, no hay ninguna, ha habido ninguna contingencia con personas. La gente se ha visto que ha venido con provisiones, principalmente de líquido vital, el agua. Me imagino medicinas, han traído sleeping, han traído carpas, linternas, todo tipo que puedan pasar y hacer agradable la noche. Verle el día de mañana al Papa, asistir a la Santa Eucaristía y luego retirando en la evacuación. Ministerio del Interior.